Olá, Letras e Livros, aqui na TV Cidade Livre, é um programa que busca debater as ações a fim de fazer o mundo melhor, o mundo mais justo. E hoje nós estamos com o professor Tício Sainz, que foi professor na Unicamp, ele é professor visitante na UNB, cubano, e foi vice-ministro da indústria cubana quando Che Guevara era o ministro. Ele teve uma convivência por muitos anos com Che Guevara. E Che Guevara, ele representa para a humanidade um exemplo de ser humano. Então nós vamos aqui conversar hoje com alguém que conviveu com ele, que teve uma relação próxima a Che Guevara. Seja bem-vindo à TV Comunitária, professor. Muito obrigado, Pedro. É um prazer voltar a estar aqui em TV Comunitária, compartilhando com vocês ideias, critérios. É um grande prazer. Nós que agradecemos a sua disposição em poder vir aqui conversar conosco, em trazer as suas experiências, as suas histórias, e especialmente, o que o senhor lembra? O senhor que conviveu com o Che, quais as lembranças que o senhor tem dele? Bom, são muitas lembranças. Vou tratar de ser breve porque o tempo é curto. Eu lembro do Che como ministro, não estou falando do Che ainda como ideólogo. Primeiro, para mim eu diria que é o arquetipo de ministro atual e de futuro. Primeiro, um homem de pensamento e acción consecuentes. O Che sempre trabalhava com uma estratégia que se discutia coletivamente e depois com essa estratégia, as ações diárias, as coisas que deveriam cometerse, estavam dirigidas em esse sentido. Por outra parte, ele era um homem muito cumpridor, que exigia o cumprimento das tarefas, mas ele era o primeiro em cumpri-las. Hubo momentos que um viceministro, foram dois casos, dois viceministros sancionados a não receber um mês de salário porque tiveram 30 dias de incumprimento de uma missão. Quando eu falei com esse viceministro, digo, fala com Che, explica que você tinha muito trabalho, que não foi uma negligência. Diz, que você diz? Lembra de Bahia, de a crise de 2 meses? O que aconteceu na crise de 2 meses? O Che estava de chefe militar na parte occidental do país. E quando terminou, ele convocou um conselho de direção, que foi uma tarde, e ele chegou ao conselho de direção, onde uma das coisas que se discutia era as visitas à fábrica. Quando se chequearam isso, disse o Che, pero a mim não me mencionaram. Então o secretário disse, comandante, você estava na guerra. Disse, não, não. Quando eu terminei minha missão em Pinar del Río, eu fui a visitar a fábrica de lápices Mitico, em Batamanó, e aqui trago o informe. Me desculpe que não está datilografiada. Ou seja, ele era um exemplo. Eu acho que uma das coisas importantes, ou seja, é que ele era um exemplo vivo. Ele era o primeiro que chegava ao ministério, o último em sair, o que mais trabalhava nos trabalhos voluntários, o que mais exigia, que era puntual e exigia puntualidade. Com ele se podia discutir. Eu não lembro nunca de que ele, ao apresentar um projeto, ele diria, eu concordo. Ele diria, não, não, eu não, vamos a discutir. E aí se estabelecia primeiro, ele exigia que se discutisse. Porque se você levava um projeto e a Che dizia, eu não estou de acordo, e você se retirava, você não servia. Porque você tem que prepararse bem para apresentar um projeto e discutirlo e defenderlo. Que resultava disto? A maior parte das vezes a verdade estava, a melhor solução estava intermédia entre o que ele pensava e o que eu proponho. E outras vezes a verdade, ele tinha completa razão, ou eu tinha completa razão. Pero siempre salía a mejor solución después de una discusión en grupo. Por otra parte, él tiene una política de discusión colectiva y responsabilidad única. O sea, en los consejos de dirección se discutían los problemas
hasta los últimos detalles. O sea, que eso después había una persona para cumplir. Y él era responsable por eso. No había posibilidad de decir, no, es que lo que se acordó estaba mal. Primero, usted tiene la responsabilidad de cumplir ese acuerdo que se, y tiene que cumplir. Profesor, só falou sobre, ele dá o exemplo do trabalho voluntário. Eu já vi fotos do Che Guevara, ministro da indústria cubana, sem camisas, cortando cana ou trabalhando em mutirão de construção de habitações. Como foi que ele incentivou, popularizou e influenciou o trabalho voluntário em Cuba? Bueno. Ahora que vos menciona eso, yo escribí un libro sobre Che, que después en otro momento podemos conversar. La capa del libro está el Che sin camisa, colocando bloques de concreto en una construcción. Yo no tenía propuesto esa foto como capa. Era otro Che trabajando como ministro. El editor me faló, oye, Che en su escritorio es un ministro. Ahora un Che que pone las manos en la masa, que es un ejemplo, él colocó por eso una capa de un libro. Ahora, el trabajo voluntario no era para aumentar la producción. Ese no era el objetivo. Primero, era para los propios trabajadores de esa fábrica sentirse más comprometidos a hacer mejoras, a hacer cosas. Y por otra parte, para que los burócratas, en el mejor sentido de la palabra, sintiesen cómo es el trabajo, que lo están desde un ministerio dirigiendo. ¿Cómo es ese trabajo? Identificarse con esos operarios, conocer sus problemas. Entonces, eso era un pensamiento para el fortalecimiento ideológico de todo el mundo. El trabajo voluntario era conseguir que las masas, que el pueblo cubano, a través de esa incorporación voluntaria a trabajar, fuese enriqueciendo su pensamiento ideológico, su comprensión del trabajo de los operarios, de la comprensión de los problemas de la revolución, y se sintiesen cada vez más comprometidos con el proceso revolucionario. Las crianças cubanas nas escolas, os chamados pioneiros, eles têm como um referencial o Che Guevara. Por quê? Bom, isso saiu do discurso de Fidel, quando anunciou já na Praça da Revolução, um momento que eu lembro com muita tristeza, em que ele, ao final, dice, ¿cómo queremos que sean nuestros hombres, que sean como Che? ¿Cómo queremos que sean nuestros dirigentes, que sean como Che? ¿Cómo queremos que sean nuestros hijos, que sean como Che? Y eso se tomó como el lema de los pioneros. Y cuando ellos son iniciados, dicen, seremos como Che, levantan la mano como un saludo. Y eso es importante. Porque la imagen de Che es importante que las crianças conozcan cómo fue el Che. No que se enteren después, sino que vean a Che algo que desde crianças él puede ser como él, en cuanto a estudiar, en cuanto a cumplir con sus obligaciones con la casa, en cuanto al respeto a los profesores, a los padres. O sea, que ese pensamiento del Che es necesario incorporar a las crianças. E por isso os pioneiros dizem, seremos como Che. O filósofo francês Jean-Paul Sartre disse que Che Guevara foi o homem mais completo que existiu. O que Jean-Paul Sartre quis dizer com isso? Eu concordo com Sartre. Para mim, o Che, já não como ministro, sino como pensador, eu diria que el mayor pensador marxista, el que más contribuciones a un marxismo correspondiendo a países subdesarrollados, a los países que están luchando por su liberación, a los países que están sometidos a las garras del imperialismo,
Él construyó un pensamiento que está escrito, y además de eso está reflexivo en muchas discusiones, conversas, entrevistas con él. Él construyó un pensamiento riquísimo, que inclusive era antidogmático. Una de las luchas de Oshé, yo creo que eso fue también causa de una briga con los soviéticos. Los soviéticos no gustaban mucho de Oshé. Yo creo que eso fue parte, que una parte que contribuyó a desgracia de muerte de él. O sea, la Unión Soviética no partió de Oshé porque Oshé criticaba ese dogmatismo, que construyeron una Biblia que era el manual de economía política, en que todo tenía que ser feito en cada país como estaba escrito ahí. Ese dogma, y él se enfrentó a eso. Hay un libro que se ha publicado, que fue sobre el manual de economía política, parágrafo por parágrafo. Él fue haciendo comentarios, demostrando, en algunos casos inclusive, cómo era posible que Marx no pudiese prever en el siglo, en la mitad del siglo XIX, cómo eran los países subdesenvolvidos. No tenía noción de eso, era una visión europea de problema. Inclusive él criticó a Bolívar, Marx criticó a Bolívar en su guerra de liberación. Mostró que Lenin no podía tener otras ideas diferentes cuando él tiene que enfrentarse a una Rusia muy atrasada, agredida, invadida por diferentes lugares. O sea, que él trató de, con un grande respeto y admiración por Marx y por Lenin, de mostrar que no se podía hacer un seguimiento exacto de las palabras como fueron ditas en la primera mitad, en la mitad del siglo XIX, y después por Lenin en inicio del siglo XX, en situaciones difíciles. Y él construyó en ese manual, lo destruyó completamente, demostraba, y eso tiene una importancia todavía hoy, porque él demostró cómo la introducción de ideas capitalistas en la conducción de un proceso revolucionario socialista es un peligro. Y yo diría, y él lo previó 25 años antes, porque la queda del campo socialista fue en 90, ya en el 65, él tenía previsto que iban a caer, y que iban a caer precisamente por introducir métodos, ideas capitalistas en la construcción del socialismo en esos países. ¿Cómo las crianças cubanas têm como referencial Che? Sartre o colocou como o homem mais completo que a humanidade já teve. Como o professor Tirson vê hoje e analisa a importância de Che Guevara para o momento atual? Eu acho que o Che tem uma importância atual. Eu tenho certeza de que se o Che pudesse ressuscitar, primero, como él era antidogmático, yo diría, estas son las ideas que ainda tienen valor y estas tenemos que revisar. Porque ya pasaron más de 50 años de su desaparición física. Yo creo que él tiene una actualidad tremenda. Es importantísimo leer las obras de él, rescatar de esas ideas lo necesario para poder siguiendo luchar por el desenvolvimiento del socialismo, de crear socialismo en países que ainda no tienen. O sea, yo creo que el pensamiento del Che es tan vivo, tan real, tan marxista, tan leninista como más, pero con ideas incorporadas, nuevas, interesantes y útiles para desenvolver el socialismo. Cuba recientemente promulgó su nueva constitución, depois de um riquíssimo processo de discussão com a população, de idas e vindas, e um referendo. E o artigo 1º da nova Constituição cubana, ele tem como eixo principal a defesa do humanismo. Por outro lado, a direita mundial, a CIA, orientada pelos Estados Unidos e a CIA, coloca o Che Guevara como uma pessoa violenta.
Enquanto Cuba, no seu artigo 1º da Constituição, reforça o humanismo. Por que tentam e mentem tanto sobre Che Guevara? Bueno, es que uno tiene que observar a Che en diferentes etapas. Che violento, una Sierra Maestro. Cuando uno está en la guerrilla no es una persona tranquila, es una persona que está luchando, que la vida de las personas dependen, el triunfo de la revolución depende de la agresividad que puedan conseguir. Lo que critican es cuando el triunfo de la revolución en la cabaña. Che era el jefe militar en la cabaña, que es una fortaleza que está en Habana. Ahí estaban presos, torturadores, criminales, políticos, etcétera, que fueron fusilados. Fueron fusilados en un yugamento en que el Che no participó. Inclusive algunos de esos yugamentos fueron televisados. Yo vi un famoso criminoso en la Sierra Maestra que fue juzgado por un tribunal, el Che no estaba en ese tribunal, y que fue condenado a muerte. Ahí se condenaron, fueron los famosos, el paredón que llamaba. El paredón tenía que funcionar. Yo acho que una cosa importante que fez Cuba fue fusilar a todos esos asesinos, no dejarlo como una reliquia que después pueda rescatarse, como acontece en otros lugares. Yo acho que era necesario, el pueblo cubano estaba conforme con que esos asesinos, torturadores, criminosos, fueran fusilados. El Che era, los fusilamientos fueron en la cabaña, donde el Che era el jefe militar. Pero él no fue quien mandó a fusilar. Los fueron fusilados los que fueron juzgados como con pena de muerte por un tribunal adecuado. Ahora bien, por otra parte, yo diría que Che era una figura muy, muy humana. Por ejemplo, hay un aspecto del Che que se conoce poco, ese aspecto romántico. Hay una frase que se conoce mucho en Brasil, que es: ten que endurecerse sin perder a ternura, chamais. Yo digo que el, primero, yo brinqué cuando el lanzamiento del libro diciendo, yo nunca vi a Che decir eso, ni nunca vi nada escrito por Che en ese sentido. Ahora, él podría haber falado eso. ¿Por qué? Antes de él salir para la guerrilla, y esto me contó la viuda de él, él acostumbraba, cuando tenía momentos de intimidad, que no eran muchos, no tenía tiempo, de recitar poemas para él. Y cuando él, ya para salir de la guerrilla, él grabó con su voz dos cassettes con los poemas que él acostumbraba. O sea, es un hombre endurecido que va a la guerrilla, pero no perdió la ternura de recitar, de echar para su esposa los versos que él acostumbraba a recitar para ella. Professor, qual era a sua relação pessoal com Che Guevara? Bom, primero una relación muy de trabajo, de discutir. Mas yo sentí siempre, comencé a sentir, primero una relación muy formal, no me conocía bien, yo tampoco, yo no participé en la. Eso es otra historia. Que él era mi amigo. Y eso lo pude comprobar una vez con una brincadera que él usó cuando, después de la crisis de octubre, que fue enviado en Mikoyan a Cuba para tratar de resolver esa situación muy difícil que se creó. Un día me avisaron que el Che había convidado a Mikoyan a almorzar en el ministerio, y los viceministros estábamos. Yo fui elegantemente vestido como ex pequeño burgués. Pensé que para eso había que ir con un terno, una gravata. Y cuando llegué, mis compañeros me empezaron a. Comenzó la conversación. Ah, está bonito, está elegante. Le digo, ustedes se van a sentir envergonzados cuando llegue mi Mikoyan y vean cómo ustedes. Él estaba en camisas, mangas cortas, uno vestido de miliciano. Y en ese momento entra
El Che con Mikoyan. Y Mikoyan con una camisa blanca, lo recuerdo. De mangas cortas, la camisa por fuera. El Che me olió con una sonrisa, como dirían los argentinos, malévola. Se sonrió. Entonces, le voy a presentar a los viceministros. A mí me dejó para el final. Fulano de tal, viceministro para tal. Mikoyan lo saludaba como compañero, bla, bla. Y cuando llega me dice, aquí está el ingeniero Tirso Sáenz, representante de la burguesía nacional. Mikoyan ficó así y fue muy formal. Yo acho que Mikoyan debe, porque él no aclaró eso nunca. Mikoyan en su relatorio al Buró Político dice, el Che, ese revisionista tenía un representante de la burguesía nacional en su consejo de dirección. Pero eso fue una brincadeira que él solo hacía con amigos. Cuando mi mamá estaba hospitalizada un tiempo, yo estaba muy preocupado, él envió, sin que yo supiese nada, a un médico amigo de él, que yo conocía también, para ir todos los días a ver cómo estaba mi mamá, informarle a él por si precisaba algo. Professor, nós estamos fechando nosso tempo. Qual a importância, na sua opinião, para que os jovens hoje conheçam a história de Che Guevara? Bom, eu diria que leiam as coisas que se escreveram sobre o Che e que tratem de... Eu estou disposto a dar agora mesmo a volta de Espanha, em Catalunha e Bilbao, e di 12 palestras em 2 semanas sobre o Che. Hay que conocer a Che, están las obras de él, están las personas que conocen de él, que interpretan el pensamiento de él. Es importante eso. Y abrir las posibilidades que los jóvenes puedan tener acceso a esa información. ¿Por qué que es importante a juventud conocer la historia de Che Guevara? Porque el futuro y el presente tienen que ser construidos por jóvenes. Ya desde ahora los jóvenes son necesarios, pero para el futuro de los jóvenes, que ya no serán jóvenes, pero tienen que formarse desde ahora. Yo lembro que una vez el Che decía, cuando yo le pregunté, pero ¿por qué mandar un físico a estudiar un físico nuclear en una bolsa? Dice, es que el futuro de la energía está en la energía nuclear y el futuro hay que comenzarlo a construir desde ahora. Y los jóvenes son... a sustento, la fundación de desarrollo, son los que tienen que realizar lo que ahora se ve como futuro. Cuando Che no teve julgamento para ser fusilado, diferente do que acusam o governo revolucionário de ter sido violento, Che foi fusilado sem nenhum julgamento. O resto mortal de Che foi levado para Cuba. O que representa, neste momento, para o povo cubano, a memória de Che Guevara? Bom, há que ir a Cuba e ver como o povo cubano venera o Che, venera a sua memória, o respeita. Eu diria que Che é uma figura respeitadíssima hoje, mais de 50 anos depois da sua morte, no povo cubano. Nós conversamos aqui com o professor Tirso Sáenz, que foi vice-ministro de Che Guevara, e o professor tem um livro sobre o Che Guevara, e nós estamos programando fazer vários programas com o professor. Ele fez recentemente na Espanha 12 palestras. Nós não faremos os 12 programas, porque não temos este espaço, mas pretendemos fazer pelo menos uns 4. Te agradece, professor, a sua disponibilidade, o seu apoio. E agradece a todos vocês que nos acompanham na TV Comunitária. E a gente retoma essa conversa com o professor brevemente. Muito obrigado, professor. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Continue conosco na TV Cidade Livre. Muito obrigado.